Preste mucha atención, porque el precio del aguacate sigue por las nubes a tal grado de que algunas familias pues optan por no consumirlo o consumirlo menos. El problema es el actual temporal, porque ha influido para que este producto y muchos otros más ya no estén al alcance de las carteras de los tapatíos. Hay quien está vendiendo el aguacate el kilo a 100 pesos. 100 pesos, vamos a verlo. De 2 a solo 3 aguacates. Es lo único que compran los tapatíos ante el incremento de este producto por el temporal de lluvia, pues actualmente su precio ronda entre los 60 hasta los 100 pesos el kilo, a tal grado de que algunos opten por no consumirlo. Está el michoacano que está sobre los 100 pesos, el Hass. Este es del de aquí de Jalisco, de la región, de Ciudad Guzmán, también viene ese. Sí lo compran, pero menos, esa es la realidad. Pero pues sí, no deja de venderse el aguacate. Pues sí, lleva uno, de dos, o cuando se ocupa más, pues lo tiene uno que llevar, ¿verdad? Pero cuando no, pues nomás de uno, de dos, y ya para hacer un guacamolito. De acuerdo con comerciantes, el jitomate también ha registrado un aumento en su precio de hasta 10 pesos, pasando de los 14 a los 24 pesos en tan solo una semana. El jitomate sí va a aumentar un poco más su precio. El aguacate va a rondar sobre ese precio y va a tender a bajar muy pronto. Además de que estos dos productos son esenciales para la comida de todos los tapatíos, también hay otros, los cuales han registrado un considerable incremento en sus precios. La verdad es que ya nos da miedo venir al mercado. Ya sea carne, el aceite está carísimo, el azúcar, pues todo, prácticamente todo, hasta el pan ha subido. Los cítricos, al igual que otros alimentos de la canasta básica como la cebolla, actualmente son los de mayor precio en los mercados y que incluso ya no están al alcance de la cartera de madres y padres de familia. Con imágenes de César López y Ivonne Alcántara, Fuerza Informativa Azteca.